le parece una liebre que reta a la tortuga a realizar una carrera. O un tapir que hace de la selva un jardín. O un niño llamado Felipe que quiere convertirse en superhéroe y combatir a los terribles alienígenas del espacio. Y es que estas historias quedaron como finalistas de la 7ª edición del Festival ComKids Pretty News Iberoamericano 2015, que premia las mejores producciones infantiles. Bueno, yo creo que Veo Veo es una de las apuestas importantes que ha hecho nuestro gobierno para estableciendo un programa, una franja infantil para los niños más pequeños. Y por supuesto, la franja infantil Veo Veo está como finalista con 10 series. En total, 119 producciones fueron seleccionadas, las cuales serán exhibidas y debatidas durante el festival que se desarrollará del 27 al 21 de agosto en San Pablo, Brasil. Ser parte de 119 finalistas de uno de los concursos más importantes que se desarrollan en Iberoamérica respecto a franjas infantiles, para nosotros es sumamente importante, más aún cuando somos quizás la única franja que además se nutre de producción nacional. Estos productores recibieron con sorpresa dicha nominación. Primero, una gran sorpresa. Si bien el esfuerzo que hemos hecho tanto las productoras que trabajamos con Veo Veo como Veo Veo ha sido enorme en estos dos años, enorme. Sin embargo, no esperábamos empezar a tener reconocimientos tan pronto. Así que es grato para nosotros descubrir que en un premio tan importante estamos nominados. No te esperas, digamos, que te nominen como que un premio que sí es importante en lo que significa la producción infantil, porque estás con Paka Paka, estás con Disney Channel en Latinoamérica, entonces estás con medios que ya tienen como... No sé, que uno admira un poco cuando ve. La nominación a estos premios me parece algo muy halagador, ¿sí? Pero creo que el principal reconocimiento que nosotros como realizadores podemos tener está en la aceptación de los niños, del público al cual nosotros nos dirigimos. Este festival reconoce la calidad y trabajo de producciones audiovisuales dirigidas al público infantil de América Latina, Portugal, España y países de habla portuguesa. A pesar de que Veo Veo tiene tan solo 2 años al aire, el proyecto ya cuenta con varios reconocimientos internacionales. Recordemos que la franja hizo una convocatoria en el mes de abril a productores nacionales justamente para alimentar el programa. Y esto es inédito en la historia de nuestro país. El programa Hoy Cocino Yo, con el episodio nominado Sándwich de Atún, también es uno de los finalistas. Estos productores resaltan que la producción infantil ha tenido un gran crecimiento en el país. Y la producción infantil ha dado un salto enorme, creo yo, y nos ha cogido un poquito a contrapié a un montón de personas. Hasta hace 2 años, antes de que Veo Veo estuviera vigente, era muy poco lo que se hacía en producción para niños y niñas. No tanto porque las productoras no quisiéramos hacerlo, sino porque no había el espacio. Yo creo que la producción en el Ecuador está mejorando bastantísimo. Y lo lindo es que hay como bastantes ya temáticas distintas que estamos abarcando, digamos, como por ejemplo los de la niñez. Estas clases de reconocimientos creo que ayudan a fortalecer eso, a alentar la producción, y la producción sobre todo local, es decir, que cada país, cada región, cada cultura pueda crear sus propios contenidos, sus propias estéticas, sus propias narrativas. Con esta nominación, Veo Veo logra un importante reconocimiento a la calidad de sus contenidos, una franja que apela a la imaginación, al juego, la inclusión y el fortalecimiento de la identidad nacional. Todos los que puedan y quieran votar están invitados a hacerlo a la página web comkids.br, y el día de la selección de los ganadores se podrá votar por cada uno de los programas de Ecuador que están compitiendo, así que les invitamos a votar.